¿Qué tal, colega? Bienvenido a este nuevo podcast, dir como a este fascinante mundo de la comunicación que realmente llevo en el corazón y creo que vos también, y que tanto nos apasiona en el sentido de seguir gestionando la comunicación desde nuestro aporte. Con profesionales como la persona que te voy a presentar ahora, que por suerte, además, a, a muchos de los que entrevisto son amigos, amigos de muchísimos años que esta carrera me ha regalado. Esto es un, un valor agregado que tiene nuestra carrera, nuestra pasión. Vamos conociendo gente con la misma vocación, dedicación, responsabilidad, etc. El tema de hoy, fascinante porque lo hemos tocado ya alguna vez, te estoy poniendo los datos en pantalla para que los veas, con el amigo Antonio de Génova, Tony para los amigos, y con él hablamos de oratoria y comunicación. Hoy tengo ganas de hablar porque la escuché, entonces le dije, quiero grabarte, ¿no? Tipo argentino, che, quiero entrevistarte. Y el tema exactamente es oratoria de alto impacto. Para ello, la persona que te voy a presentar... Eh, que te dije ya, es colega y amiga, es de la República Argentina, se llama María del Carmen Po. Brevemente, para que sepas, es licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad, es coach en imagen y oratoria, justamente del tema que vamos a hablar, especialista en protocolo, de esto siempre la he escuchado y sabe mucho también, además de ser una profesora universitaria. María del Carmen, qué placer, qué gusto. Tenerte nuevamente acá, también muestro en pantalla, que has grabado con nosotros en otras oportunidades. ¿Qué es oratoria de alto impacto? ¿Te importa, ¿te importa hablar en, con alto impacto? A si mí a sí. ¿A vos te interesa hablar con alto impacto? Sí, a mí sí, mucho. Cuando uno piensa en eso, lo primero que piensa es en lo que acabas de decir. ¿Qué es? ¿Por qué? Hablamos de oratoria y esta nueva oratoria que surge a partir de una realidad diferente, ¿no? que tenemos relación con la tecnología y también con nuestro cambio de vida, porque sabemos que hoy el tiempo es muy finito, eh, nos tomamos conciencia del tiempo en realidad. Hoy un segundo, diez segundos, es muchísimo tiempo y hoy tenemos conciencia de eso, cosa que antes no nos pasaba. Entonces, si yo te tengo que decir que cuál es la oratoria actual, la que mueve el mundo, es la de alto impacto, ¿por qué? Primero, porque es un arte, igual que la otra, también es una habilidad, porque tiene técnicas, porque tiene herramientas, con las cuales vos podés expresarte y vencer el miedo de hablar en público. En realidad no se vence, se maneja, eh, porque es una fobia y se maneja. Eh, pero tiene algo particular. Apunta a la atención. Hoy, pensar en la palabra atención nos preocupa a todos. El cantante quiere que lo atiendan, quiere, quiere ganar la atención del que lo escucha. El, el bailarín quiere que lo vean y mantener la atención. Pero no es solo generar la atención, es sostenerla. Y por supuesto que en oratoria es mucho más difícil. Porque también depende del tema que vamos a tratar, cómo hacemos para manejar ese tema, y que durante todo el tiempo todas las antenitas de la atención estén hacia nosotros. Eh, te preguntaría, otro... mirada rápidamente te diría incluso, sí. eh, claro, uno quiere en, desde todo punto de vista, y como en algunos en algunas conferencias o clases o aquí en los podcasts, siempre digo, estamos ante una avalancha de información cuando uno camina, cuando uno está en el, en el trabajo, en, con la familia, donde fuere, tenemos una abrumad, abrumadora avalancha de información que no nos deja visibilizar algo en especial, sino ¿sí? yo siempre digo, si no decime en las últimas dos cuadras o quince minutos qué fue lo que te llamó la atención, qué cartel de publicidad o qué enunciación y, y es muy raro que algo te haya llamado la atención porque se necesita de este arte de cómo ser visible ante tanta bueno sí infoxicación, información de todo un poco María del Carmen la oratoria de alto impacto, que entendimos lo que es, ¿para qué serviría exactamente según tu criterio? Eh, sirve para influenciar y para liderar, porque yo con la oratoria de alto impacto consigo es, es ser líder ante ese público. ¿Por qué? Porque lo que hoy nos llega más a todos es la credibilidad. Y la credibilidad tiene dos elementos, la verdad y la veracidad. Si yo en, en mi discurso eh, manifiesto eh, esa, esas dos, o sea, aparecen esas dos eh, condiciones, voy a lograr esa credibilidad. Y es lo que todos buscamos cuando hablamos. O sea, ¿cómo hacemos para transmitir mi visión y mis valores? Porque también sobre lo que hablo yo transmito valores. Y fíjate que hoy en los discursos, en cualquier tipo de discurso, no solo los políticos, cualquiera, se, hace, eh, se, se habla de valores, sea la honestidad, la claridad, lo que fuera, pero hablamos de valores. Y aparece un dato que hasta ahora en oratoria no aparecía, que es la conexión emocional. Hoy todos buscamos la conexión emocional. Por eso es oratoria de alto impacto, porque le voy a, a pegar a tu, a tu emoción, voy a apelar a tu emoción. Es una forma importante para que lo recuerdes, para que te quede en la memoria, para que quieras hacer. Porque eso pregunto también... entonces si además de las palabras que uno va eh, realizando en, en la oratoria de cada uno, entonces también tiene que ver, bueno, esto que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, en la comunicación gestual, la comunicación interpersonal. Eh, to todo esto, entonces, estoy entendiendo que también tiene que ver para que quede en la mente de este público o audiencia o tu alrededor a cual va dirigido un mensaje o una comunicación permanente, ¿no? A mí me gusta hablar de discurso. Y no es el discurso ante 500 personas arriba en un escenario, ese también. Pero vos y yo tenemos un discurso. Ese discurso nuestro tiene un objetivo. Perseguimos ese objetivo. Entonces, ¿qué, le, qué, le, ¿qué acompaña ese discurso oral nuestro? Los gestos. O sea, mi mirada, mis manos, mi cuerpo, cómo me siento, cómo miro la cámara o cómo, o cómo te miro a vos. Todo eso habla de mí. Entonces... Hoy por hoy es muy importante que todo este complejo de cosas se unan en pos de conseguir esa emoción en el otro. Mirá, hay un par de palabras nuevas hoy en día, que bah, no son nuevas, pero se usan asiduamente y están desvalorizadas. Todo el mundo habla de empatía y de decir, no, porque hay que ser empático. ¿Y qué es ser empático? Ah, ponerte en los zapatos del otro. Y yo te cuento, es mucho más que eso. Empatía es saber qué es lo que querés vos de mí, es saber en qué situación estás vos y qué haría yo en esa situación. Entonces voy a enfocar mi discurso hacia lo que vos estás queriendo de mí, no hacia lo que yo te quiero contar, sino al revés, cuál es tu necesidad. Y me voy a enfocar en esa necesidad. Una vez un norteamericano dijo... Hay que enamorar a la audiencia. Yo te tengo que enamorar para que te guste oírme. Entonces ahí, por supuesto, que también juega un papel fundamental la voz. Y cuando hablo de la voz, hablo de los tonos, los matices, las pausas, todo aquello que refuerza el significado y el significante que yo le doy a mi discurso. Sí, y mantener al otro bien despierto, ¿no? Este, exacto. Acción, exactamente. Exacto. Y, le, cuento a, le cuento a los colegas que trabajando, justamente coincidimos con Miguel del Carmen en una localidad bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, acá en la República Argentina, y ella justamente, y ahí es donde le dije quiero, quiero entrevistarte, estaba coacheando a un político. En este caso. Y, y lo que venís de, hablando, María del Carmen, eh, lo que me gustaría saber es, todo esto que estamos hablando, oratoria de alto impacto, ¿qué le aporta a la política? Es fundamental porque todos sabemos que la política en el mundo, no acá, está eh, desvalorizada porque usan jergas que muchas veces ni se entienden, eh, los tonos de voz eh, a veces reflejan mucha agresividad. Lo, el lenguaje corporal, los, eh, de las manos, los gestos, la cara, eh, entonces no suena ficticio. Hoy nosotros queremos eh, frases cortas, claras, un lenguaje claro, no queremos jergas, no queremos, eh, no queremos nada que signifique agresividad, pero esto es en el mundo, no solamente en Argentina. Eh, vemos que va cambiando, entonces aparece lo que es, hoy es el discurso disruptivo. ¿Y qué es ese discurso disruptivo dentro de la oratoria de alto impacto? Es el que sorprende, es el que hace que vos digas, uy, ¿qué, qué están diciendo? Uy, esto me interesa por la forma en que te lo están diciendo. Eh, eh, para tener un discurso disruptivo tenés que generar ideas nuevas, ideas nuevas y, o hacer una innovación en el contenido del discurso. Ya no es el discurso formal de antes. Porque antes estábamos educados para sentarnos a escuchar muy, muy, este, muy educaditos y muy formalitos y ya estaba. Hoy no es así. Casualmente, no. justo esto te quería preguntar, María. Les recuerdo que estoy hablando con María del Carmen Po, ¿no? que se las recomiendo. María, eh, ¿cómo se estructura, te iba a preguntar, este, el discurso? Digo, eh, ¿es lo mismo que un discurso tradicional, eh, justo este tema de oratoria de alto impacto? Lo estructuro, y, eh, lo, digo, lo estructuro igual. Eh, ¿Es igual al tradicional? No, no es igual al tradicional. Primero, la, la apertura. Antes hablábamos de introducción al discurso. Entonces, la introducción era formal. Señor presidente, señor vicepresidente, agradezco que me hayan invitado. Eso era antes. Hoy, nada que ver. Hoy es, la, es una apertura con impacto, donde de repente, cuando hoy comencé a hablar, recién empecé a hablar contigo, yo dije, ¿te importa la oratoria de alto impacto? Eso es disruptivo, porque yo arranqué con una pregunta que vos no esperás y que a mí me aporta, porque de acuerdo a tu cara, a tu gesto, en el momento que la estoy diciendo, yo ya sé que te va a importar lo que sigue. Luego viene la parte de la estructura del discurso. Antes, en el tradicional, la estructura del discurso estaba basada en lo que el orador quería decir. Era informativa. Yo que, bueno, quiero decir tal cosa, tal, tal, era informativa leído o no leído era igual, era informativo, hoy no, hoy cuestiona el status quo, o sea, hoy la estructura del discurso, fíjate qué pasan los políticos, que cuestionan, cuestionan normas, cuestionan usos, costumbres, o sea, te las hacen repensar desde otro lado, desde un lado mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más claro, y también tiene es una narrativa donde incluye eh, historias propias o, o algo que leyó o algo que sabe, eh, quiero decir con esto que busca la, lo nuevo y viene el final. Y el final de ese discurso tiene que ser memorable, si no, nos sirve. Tiene que ser que cuando vos llegas a tu casa y tu familia te dice: ¿Qué tal eh, la conferencia la que asististe? Y vos le decís: Buenísima, porque dijo esto. Pero terminó con tal cosa. Y el final siempre tiene que impulsar a la acción. Hoy ya no queremos más. ¿Nos podrías dar un ejemplo de algo que impulsa a la acción o algo memorable? Digo, que, que, ¿Alguna frase que se te ocurra? Sí, por ejemplo, un político puede decir: eh, soy uno de ustedes y como a ustedes me importa la honestidad de, por ejemplo, de, de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, o me importa, me importa que haya seguridad, eh, soy uno de ustedes, yo tengo casa, vivo acá. Algo que los mueva, acá, ¿no? Algo como... Bien... Claro. Entonces, hagamos esto. Claro. Eh, entonces, ah. los impulso a hacer algo. Claro. Los impulso y, y además me bajo al nivel del otro. O sea, cuando yo digo, vivo acá o mi casa está acá, estoy asimilándome al otro, no estoy mirando desde arriba de un podio, estoy abajo y estoy, eso no quita, yo no pierdo autoridad por eso, porque lo que hay que rescatar en todo esto, al menos siempre hago hincapié en eso, es en la autoridad del conocimiento, no del mando. Yo respeto la autoridad del conocimiento, ¿qué es eso? Es el que sabe, eso es lo que quiero no la autoridad del que grita, o que me agrede, o que me tira con algo, porque esa autoridad no sirve. Y ya se ha demostrado que no sirve, porque en el mundo, fíjate que van cambiando esos discursos, van cambiando la forma, justamente porque se dieron cuenta que no sirve. Tengo Un una pregunta el... para ir finalizando. Sí. Eh, sí. Hemos hablado, estamos hablando de oratoria sí. de alto impacto, para qué sirve... ¿Cuánto le aporta a los políticos? ¿No es la misma estructura que el discurso eh, tradicional? ¿Es disruptivo? Ahora, la, eh, si alguien nos está escuchando, ya sea de nuestra materia, profesión, etcétera, o no, eh, también se puede llegar a estar preguntando: ¿yo puedo aprender esta oratoria? Digo, dicho de otra forma, ¿cualquier persona puede aprender esta oratoria, María del Carmen? Mira, la verdad es que sí, porque aunque te parezca mentira, tengo mmm, alumnos. Eh, que son de colegio secundario y quieren saber esta oratoria para, para los exámenes. De la, en la universidad se preocupan por los exámenes, pero también un director de un banco, un gerente de una empresa, alguien que trabaja con un equipo, porque si vos trabajás en equipo, también hay cosas que necesitas siempre, que es la atención del otro y la vinculación con el otro. Y la vinculación es cómo me vinculo con la emoción, cómo me vinculo con la empatía y con la asertividad. Asertividad, me respeto y te respeto. Por eso yo te pregunto, ¿eh, ¿te importa hablar con alto impacto? Por supuesto que sí, como dije al principio, me interesa <laughs> Entonces... mucho. María del Carmen, te agradezco muchísimo este tiempo que nos regalaste. Seguramente vamos a estar tratando algún otro tema más en el futuro. Así que yo desde acá simplemente decirte millones de gracias. Muchas gracias, fue un gusto enorme, como siempre, estar con vos y con tu audiencia.